subió Horizonte a primera. Estamos con uno de sus grandes referentes, Frank. Felicitaciones. Volvió Horizonte a primera, ¿qué significa para vos esa frase? Para mí es un honor, porque volvimos donde nunca nos merecimos irnos. Tuvimos años malos y bueno, lo pagamos en su momento. Y ahora estamos muy metidos, nos alegra mucho volver a donde nunca nos tenemos que ir y no nos vamos a ir más. No nos vamos a ir más porque estamos muy convencidos. ¿Cuánto suma a toda esa gente que vino a verlos, que lo acompañó a cada brazo? Suma muchísimo, o sea, somos una familia, siempre decimos lo mismo, somos una familia gigante, y que esté el más chico hasta el más grande, sus amigos, esto ayuda a nosotros a meternos más en la cancha. Esto es un honor que estemos todos tan unidos como nunca. Compartirlo con tu hermano, con tu mamá, ¿qué significa? Es lo mejor que me pasó en la vida. Mi mamá me inculcó Horizonte, a mí, a mi hermano, a mi viejo, y no me lo voy a olvidar nunca. Es lo mejor que tengo en mi vida. Felicitaciones, que le disfrutes, Fran. Muchas gracias. Horizonte para vos. Es mi vida entera. Tengo tatuado, voy de todos 4 años, creo que me voy a morir. ¿Crees que era merecido este ascenso? Yo creo que sí, la verdad que nos esforzamos muchísimo. Desde el año pasado entrenando cada uno en su casa, en un cuadrado, cuando se pudo, hicimos amistoso a fin de año, empezamos la temporada en enero este año, nos bancamos el parate, nos estamos rompiendo el alma, los jugadores que se fueron también por el tema de la pandemia, y con lo que tuvimos, con lo que pudimos, con pibes inferiores. Felicitaciones, ¿y para quién más los saludos de Horizonte de Primera? Más que nada.